saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Está de más que lo diga, pero la euforia nunca falta aquí en las gradas de la Arena MRB. Y eso es justo lo que esperamos cuando el Atlético Mineiro salta a la cancha para jugar en casa. ¡El cabezazo! ¡Uy, por poco meten la pelota! Está furioso consigo mismo, pero al menos el jefe aplaude sus esfuerzos. Y eso lo pone a correr. ¡Qué peligro ese pase, por favor! Está bien ubicado. ¡Atención con el disparo! ¡Ese fue un muy buen tiro! Eduardo Vargas tiene toda la razón del mundo de sentirse decepcionado luego de una gran jugada. La reacción de su entrenador lo dice todo. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Santos FC aún no hace ningún intento a portería. La bola a su derecha. Paulinho. Lo obligan a retroceder. Rever. Otavio. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Paulinho. Se las arregló para hacerlo muy mal. Un pase bastante impreciso. Guillermo Arana. Un pase fuerte hacia adelante. Recibe el pase en zona de... ¡Impresionante disparo! Mariano. Paulinho. Aquí llega Vargas. La controla Edenilson. Esto da oportunidad para Eduardo Vargas. Eso bastará. ¡Ojo que puede venir el gol! Tiro de esquina para el Atlético Mineiro. Arriba de puños el guardameta. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Bueno, y así termina la primera mitad. Nada mal y lo mismo podría decirse de los esfuerzos realizados por cualquiera de las dos escuadras. Sin embargo, ninguna de ellas le ha impuesto sus condiciones a la otra hasta ahora, con un 0-0 en el marcador. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. ¡Hay infracción!
Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. No, no va a llegar esa bola. No hay goles que le den ilusión a este partido. Verdaderamente triste. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Pase filtrado. La juega hacia adentro. Despeja apenas con las uñas. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? La recibe con... ¡Le pega desde ahí! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Esta va a ser su última oportunidad. Otavio. Saracho. La controla Mariano. Metió la pierna con todo. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Pase al hueco. Esto se llama magia, señores. Fueron indicados 2 minutos de acréscimo. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Así que lo pedían, ya lo tienen. Sí, es bastante obvio lo que quieren hacer aquí. Solo pasarle el balón y esperar que algo suceda. ¡La pasa! Y despeja sin pensarlo. Pues ha sonado el silbatazo final y aún los dos equipos se encuentran en punto muerto. Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, pero se les resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensivas, de la suerte y del acierto de los delanteros. El partido termina con empate, así que nos vamos a la largue. Una verdadera prueba de resistencia y carácter para los jugadores de ambos equipos, ahora que estamos ya en los tiempos extra. Va al flanco del adversario. ¡Pavón! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar por ahí. ¡Atención con esta! ¡Arremete! ¡Aquí le va a darle! Se quitó la defensa e impactó al arco. Grandiosa jugada. ¿Con qué facilidad lo hace parecer? No hubo suficiente comunicación en la defensa para hacerle frente a la amenaza. Milagrosamente le llega directo el balón. Este es el final de los primeros 15 minutos del tiempo extra. Solo falta que cometan algún error, pero no parece nada fácil. Ambos equipos han demostrado gran firmeza en su juego y nadie ha podido desbordar a los defensores. Substitución no time do Atlético Mineiro. Camisa 15. Ahora sí, la última y nos vamos. 15 minutos más por delante y todo se termina.
Y esto es todo. Por última vez estamos en marcha. Se reanuda el juego sacando de banda. Rever. Pelota a la derecha. Puede que esto acabe sin un ganador, pero todavía hay chance de ver un momento de magia, un error o una decisión del árbitro que cambiaría todo. Lanza el balón. Y la pelota la alcanza a despejar. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. Edenilson va hacia el extremo izquierdo. Grandiosa pelota. Salen sanos y salvos de peligro. Tres pitidos del silbato y todo termina. Este partido se va a penales. Está más que claro, mi Cristian, que este no ha sido un buen día para los delanteros. Han sido incapaces de marcar en 120 minutos de partido. Pero espero que mantengan intacta su confianza, porque la van a necesitar ahora en los penales. El árbitro pita el final de la prórroga y seguimos con empate. Todo mundo anda echando el bofe del cansancio, pero habrá que estar muy tranquilos porque vienen los penales. Llega la tanda de penales y aquí cualquiera puede fallar. Hasta usted, señor García, que era especialista. ¡Disparó! ¡Gol! ¡Le pegó como los dioses, señor García! Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. ¡Impacto, gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Aquí viene el segundo de la lista. ¡Gol! ¡Engañó al guardameta! Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. ¡Paradón un tremendo! ¡Muy bien el guardameta! El portero jamás le quitó la vista al balón y nunca se dejó engañar por el delantero. ¡Lo paró! ¡Sorprendente el arquero! Vaya lección de concentración, señor Martinoli. El portero adivinó la dirección del tiro y lo paró perfectamente. ¡Gol! Ha definido muy bien. Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. Se acomoda el cuarto cobrador. ¡Fue el penal! ¡Ya vamos por el cuarto! Lo hizo bien a pesar de la presión. Desde aquí puedes notar la sensación de alivio. No puede darse el lujo de fallar. ¡Qué atajada! ¡La jugada de la victoria! ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate. Eso sí, los ganadores no se pusieron nerviosos. Ha sido un largo partido y los tiros de penal no son la forma más feliz de terminar un juego. No cabe duda que jugaron muy bien para ganar. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli.